Amigos, nos encontramos con Gabriel Fernández, director deportivo de Cibao Fútbol Club. Tomamos la entrevista con usted en un punto que ha llegado el inicio de la segunda jornada, 10 jornadas para Cibao, completado una primera mitad. Y el resumen, según su opinión, por todo el trabajo previo en la temporada y lo que ha conseguido Cibao específicamente en la primera mitad. Bueno, ante todo, buenas noches. El resumen es positivo. Hoy completamos, digamos, la media jornada de lo que es la competencia. Teníamos una fecha aplazada, precisamente esta, con Delfines, que nos permite hoy sostenernos en el primer lugar, pero creo que todavía falta mucho, ¿no? Estamos, como bien decía, en la mitad de la competencia, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándonos. Estamos contentos, conformes con los jugadores que se han contratado, con los jugadores, el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo y la entrega que nos están dando, así que estamos muy contentos con el rendimiento que nos están brindando hasta el momento, ¿no? Hablando de rendimiento, o sea, es extraordinario, 30 puntos disponibles y Cibao tiene 28 en esas primeras 10 jornadas. De verdad, ¿se esperaban eso, ese tope? La realidad es que uno trabaja para dar lo mejor y se espera siempre lo mejor del jugador. Si me lo consultabas quizás hace 10 fechas atrás, la verdad, sabíamos que iban a haber rivales muy difíciles, se han conformado equipos muy fuertes en la liga, han llegado refuerzos extraordinarios a todos los equipos y sabíamos que no iba a ser fácil, pero también nosotros estábamos muy tranquilos y muy confiados con lo que había llegado al club, con el trabajo que se hizo en la pretemporada, en la preparación, y eso nos dio la tranquilidad que hoy nos permite poder estar disfrutando de este momento, ¿no? En el caso de ustedes, su equipo de trabajo trabaja, valga la repetición, para poner lo mejor en cancha y el trabajo del DT Jorge Alfonso. Ahora, todo se completa hasta este punto. ¿Qué viene de Cibao? ¿Qué cosas nuevas podrían ocurrir? ¿La plantilla continúa hasta el final? ¿Qué podría decirnos de esto? Primero, resaltar el gran esfuerzo que han hecho los jugadores, el gran trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, la rotación. Los jugadores los han entendido a la perfección, se han jugado y se van a jugar muchos partidos entre semana y el rendimiento ha sido óptimo hasta el momento. Lo único que te puedo decir es que estamos muy contentos con eso, falta mucho por caminar, la competencia está a su mitad, así que esperamos que el rendimiento siga siendo el mismo para que al final podamos festejar, que es lo más importante, ¿no? Pero por el momento, como te digo, es lo único que te puedo decir, falta mucho camino por recorrer, el rendimiento, te reitero, fue bueno, pero la realidad es que todavía no se cumplió el objetivo y el primer objetivo todavía quedan 9 fechas por competir para poder cumplirlo. Charles Herold Jr. no estuvo convocado en el partido de este día, no, contra Delfines. No, el cuerpo técnico decidió hacer rotación en el plantel, que él pueda descansar, venía de una acumulación importante de minutos, necesitaba recuperarse, tenemos otro compromiso importante por delante el día domingo y creíamos que era lo mejor. Bueno, felicidades por lo que ha podido conseguir el equipo y gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Bien. Gabriel Fernández estuvo con nosotros, director deportivo de Cibao Fútbol Club, para todos ustedes.